mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal Scorpio. Esperando que estén todos muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, dándole las gracias a Dios siempre por todo. Dándole las gracias por el apoyo, por el cariño. Gracias, gracias de corazón. Bueno, y si llegaste a este video, Scorpio, es por algo. Aquí hay un mensaje para ti, escúchalo. Yo te aconsejo y te invito también a que lo escuches, que agarre lo que va para ti, lo que resuena contigo. Lo que no, suéltalo al universo, que a otros les ayudará. Así es que bueno, vamos a concentrarnos en la situación que tú vives, que tú enfrentas. Vamos a pensar en nuestra personita de interés para conectar, ¿verdad?, con sus energías. Vamos a pensar, relajarnos. No importa cuando tú llegues a este video, puede ser un año después. Ok, hazlo y agarra lo que sí resuena. Ok, así es que bueno, vamos a ver Scorpio. Vamos a ver. Vamos a ver cómo está vibrando tu personita de interés acerca de ti, Scorpio. ¿Cómo vibra esta persona? Piensa en esa persona. Si puedes decir su nombre también, mejor. Vamos a ver, es una cartita que nos va a decir cómo vibra esta persona cerca de ti en este momento. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Aquí dice transigencia. Dar en igualdad. Ok, esta persona está pensando en realmente actuar de una manera correcta. Tal vez pagar deudas pasadas, donde tal vez esta persona siente de que o algo que no se le cumplió. Esta persona realmente está pensando en actuar bien, pero también que actúen bien con él o con ella. Ok, esa es la transigencia, ese es el 6 de oro en los arcanos menores. Ok, así es que es dar y recibir. Esta persona ha querido tal vez, o está pensando, está como con esa energía de ser justo, justa, tanto él o ella para ti y tú que seas justo con él o con ella. Ok, esa es la energía de este momento. Vamos a ver. La verdad que es una carta un poco, sí, porque está hablando de la energía de tu personita y realmente esta persona simplemente quiere que sean justo con él o con ella. Ok, pero también te puede ir para ti, ¿ok? Esta persona quiere ser justo contigo, ¿sí? Quiere ser justo, quiere pagar cuentas. Cuando hablamos de pagar cuentas en situaciones de amor, es enmendar, aceptar que fallé. Vengo a corregir eso, vengo a arreglarlo. ¿Cómo puedo arreglarlo? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo podemos arreglar esto? ¿Sí? Muy bonita, es una carta que habla de que esta persona realmente está pensando bien con claridad. Bueno, vamos a ver, Scorpio, vamos a ver, a sacarte unas cartitas donde no hablarán más al universo, a los guías. Concéntrate, piensa en la persona. Vamos a ver inmediatamente, 7 días, 10 días, lo que viene, no importa cuando tú llegues. Yo creo que lo he dicho 3 veces ya, pero bueno. Vamos a ver la situación actual, el 10 de basto, una situación súper difícil que has atravesado, donde estamos cansados, agotados ya. ¿Verdad? Estamos, hemos ya cruzado hasta el océano a pie. ¿Verdad? Hemos tenido hasta que caminar sobre el agua para poder llevar esta relación. Ha sido bien, bien problemática. Situaciones que realmente muchas situaciones se han metido. Hay 10 bastos, 10 de bastos, ¿verdad? 10 situaciones, 10 pruebas, 10 bloqueos, 10 situaciones súper difíciles, ¿sí? Que no han estresado, que no han sacado de, ¿verdad? No hemos sentido a veces represión, no hemos sentido atacado, no hemos sentido desvalorado. Ustedes sabrán, Scorpio. Vamos a ver lo que viene ya inmediatamente, qué es lo que realmente estamos buscando, una semana, 10 días, 2 semanas. Mira, el 6 de espada, tú quieres ir por tu tranquilidad. Tú quieres ir por tu felicidad. Tú quieres dejar ya todo eso atrás, Scorpio. Y te veo dándole el frente a algo nuevo, a lo nuevo. A buscar tu felicidad en otro lugar. Así te veo. Ok, esa es tu energía del futuro próxima. Y te veo a ti, Scorpio. Te veo queriendo avanzar. Queriendo ir por tu tranquilidad.
Sí, vamos a ver qué era la otra persona con respecto a cómo tú te sientes, agotado, agotada, la situación no está bien. Y bueno, ¿qué era la otra persona? Esto es tu personita de interés. Cuatro de espada. Mira, esta persona está tratando de sanar y realmente te está dando tu espacio para que sanes. Aquí hay un tiempo que esta persona piensa que es necesario. Aquí todavía hay un silencio, no hay movimientos todavía. Okay, esta persona realmente está tratando de pensar, poner su mente en clara, ver dónde falló o dónde fallaron. Está como tratando como de recuperarse de todo esto, porque la verdad que la situación ha sido el 10 de bastos, el 6 de espada. Esta persona realmente, ¿verdad? Y eso es lo que yo veo, que esta persona quiere darte tiempo a que tú te recuperes, porque te ve que te has cargado mucho o que la situación ha cargado mucho a ambos, a los dos. Resultado final de esta relación, aquí está el ermitaño. Tú eres la luz de esta persona. Aquí hay un signo Virgo muy fuerte, tierra. Tú eres la luz de esta persona. Esta persona realmente se siente en oscura sin ti, se siente muy triste, muy solo, sola. Pero sabe que este tiempo es algo que va a pasar, porque esta persona va por ti. Está buscando su luz. Está buscando claridad, está buscando sanación. ¿Ok? Ahora mismo yo no veo movimiento. Aquí te tienes que esperar un poquito. ¿Ok, Scorpio? Es una persona que puede estar lejos, el mundo. Y es una persona que ha ido y vuelta. Ha tenido muchas idas y vueltas. El mundo da vuelta, vuelta, ¿verdad? Entonces es una persona que está lejos y que a la vez lo hace más complicado. Porque da vuelta. Entonces va y viene, va y viene. Y la situación se complica, ¿verdad? Y bueno, esa es la energía que hay. Yo no veo movimientos todavía. Acuérdate que esto nada más es una semana, 10 días, Escorpio. Ok, así que vamos a estarnos tranquilitos. Vamos a ver qué te dicen los guías. Y después al final le vamos a sacar una cartita a los solteros. Así que no se me vayan. Vamos a ver, primero vamos a terminar con los escorpianos, ¿verdad? Vamos a ver esos que están esperando ese pasado o que quieren saber qué viene. Vamos a ver una cartita. Aquí está. Vamos también a sacar una cartita del oráculo amatista. Vamos a ver una cartita del oráculo amatista. Estas son tus cartitas, Scorpio. Y una cartita de los guías espirituales. Un consejo, ¿verdad? Un consejito, vamos a ver, un consejito para Scorpio. ¿Qué te dicen tus guías de todo esto que tú has vivido, que has enfrentado? Que hay que sanar, que ha sido mucho, ¿verdad, Scorpio? Vamos a sacarte una cartita. Bueno, aquí están tus cartitas. Vamos a ver. Bueno, la primera carta es Nourish Your Soul. Sana tu alma. Ya salió el cuatro de espadas. Tu personita especial sabe que ha sido ya mucho. ¿Ok? Tienes que sanar tu alma. Escorpio, ¿qué te dice el amatista, el oráculo amatista? Dilo directamente, simple y con una sonrisa, a sí mismo. Hablar claramente, ¿sí? Sin tatubear, ¿eh? ¿Qué se dice? No. Vete al punto y lo que tú tienes que decir, con claridad. ¿Ok? Esas son palabras del corazón. Te dicen, sé sincero, ábrete a lo que tú quieras decir. Cuando tú tengas ese momento. ¿Qué te dicen tus guías espirituales? Esta es una energía tóxica que tú has tenido que vivir. Ha sido muy tóxico esta relación, ¿verdad? Y por eso te veo con el 6 de espada, queriéndote dar la oportunidad y dejar todo eso ya atrás. Aquí dice que has vivido una situación tal vez traumática, de abuso, ¿verdad? Que te ha sacado. Ustedes sabrán todo lo que han vivido. Yo te doy el mensaje de los guías nada más. Sí, lo que te dice, habla. Cuando tú tengas el momento de hablar, exprésate, habla. ¿Ok? Así es que bueno, vamos a ver ahora para los solteros, escorpianos. Unas cartitas para ustedes, no lo voy a dejar. Trato de sacarles un minutito extra, porque yo sé que ustedes también necesitan saber qué viene. Claro. A los que estamos solteros. Vamos a ver, claro, que no tenemos compromiso, que no tenemos. ¿Cómo es? Que no pise la cola. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver. El presente. Ahora mismo, cuatro de espadas. Estamos cansados. No queremos saber nada. No queremos escuchar nada. Mientras más alejado esté ese pasado, mejor.
¿Verdad? Estamos ya mirando para otro lugar, estamos mirando para el frente. Tranquilos, quietos, tratando de, ¿verdad? Aunque tengamos sentimiento por esa persona, aunque esa persona, sí, porque son copas, cuatro de copas, ¿verdad? Pero ya estamos hastiados, estamos cansados, ya estamos que ya no queremos realmente, mejor que las cosas se queden como están, ¿verdad? No queremos de pasado. Aquí se ve la que yo digo, Escorpio no quiere ese pasado. Aquí dice, ay, pero Dios mío, te espero una reconciliación. Mira, aquí vuelve tu pasado, aquí viene un renacer, aquí viene algo que es por destino. ¿Ok? Es cuando yo le digo a ustedes, es verdad que ustedes no quieren saber de su pasado, pero uno pone y Dios dispone. A veces simplemente tú tienes que vivir eso con esta persona, ¿sí? Y ya para terminar, la reina de oros. Mira, con firmeza tú logras estabilidad, firmeza en una relación. Aquí vienen por ti, un signo tierra muy fuerte. Ok, Scorpio, viene una persona realmente a actuar con firmeza, actuar con valores, actuar con dignidad, a darte lo mejor. Ok, esto es para ti, viene una persona, yo pienso que de tu pasado, porque el renacer es algo que renace, es algo que vuelve otra vez a nacer. Ok, así es que bueno, eso es para ustedes, solteros, escorpianos. Los quiero mucho. Dios me lo bendiga. Dios me los cuide y me lo proteja. Que la suerte siempre esté con usted y la felicidad. Un beso para todos ustedes y hasta la próxima.